exploradores que se adentraban cada vez más y más en los laberintos tumerios. En este punto es donde surge aquella disputa que ya conocíamos entre la escuela de Birkenworth y la Iglesia de la Sanación, o más bien entre el maestro Willem y Lawrence. El maestro Willem defendiendo la idea de que hacían falta más ojos o más conocimiento para llegar a comprender a los grandes. Lawrence, por su parte, veía en la sangre milagrosa ese nuevo don que parecía habérsele regalado. Aquí es donde Lawrence se separa del maestro Willem y funda la Iglesia de la Sanación, con German a su lado, el cual, en este punto, no estaba a favor ni en contra de ninguno de ambos bandos, pero sí es cierto que tenía cierta amistad con Lawrence que le hacía ponerse más de su parte. A partir de aquí vienen los eventos que ya conocemos. La Iglesia de la Sanación empieza a investigar con esa sangre y empieza a administrársela a todos aquellos yarnamitas que lo deseaban. Pero poco a poco va surgiendo la plaga de bestias, poco a poco van surgiendo casos de gente descontrolada, de gente transformada. Aquí es donde entra German. Como ya había destacado en su uso de armas y en su facilidad para el combate, la Iglesia de la Sanación lo propone para que él salga todas las noches y elimine todos los casos de gente transformada, todo aquello que supusiese una amenaza, no realmente para los yarnamitas, sino para la Iglesia de la Sanación o para su imagen. Ellos querían seguir investigando esa sangre y querían seguir administrándola a la gente de Yharnam. Parece que se descubren los verdaderos intereses de la Iglesia de la Sanación, donde se estaba utilizando a la gente de Yharnam como cobayas para investigar, para ver los usos de esa sangre que producían diferente gente, y al fin y al cabo aquella plaga de bestias se podía controlar en un primer momento. Y para eso también se habilitó un pequeño taller junto a la Iglesia de la Sanación, taller dedicado no solo a la creación de nuevas armas, las llamadas armas con truco, sino también para la llegada de nuevos pupilos y que German los instruyese. Nuevos pupilos que se transformarían en nuevos cazadores, de los que entre ellos destacaba una pupila de German llamada María, que llegó de Kainhurst y se hizo bastante amiga, por lo que le tenía una gran admiración. German la correspondió con cierto cariño y obsesión que más adelante daría lugar a la creación de la muñeca que nosotros conocemos en El sueño del cazador, pero esta historia irá un poco más adelante. ¿Has hablado con German? Fue cazador hace mucho, mucho tiempo, pero ahora solo les ofrece consejos. Es extraño, invisible en el mundo onírico. Sin embargo, está aquí, en este sueño. Ese es su propósito. Aunque la plaga de bestias se hacía cada vez más y más grande y más incontrolable, y es en este mismo punto donde convergen todos los factores que darían lugar a lo que nosotros conocemos y al German que nosotros conocemos dentro de la propia historia. Por un lado, ya no podían hacerle frente a la plaga de bestias tal y como lo estaban haciendo hasta ahora, saliendo bajo el manto de la noche y eliminando a todos aquellos casos de transformación sin que nadie se enterase. La plaga de bestias ya estaba siendo algo incontrolable, por lo que la Iglesia de la Sanación empezó a traer más y más pupilos al taller de German, que se vio desbordado y aparte empezó a descubrir las intenciones oscuras de la Iglesia de la Sanación, a la que ya no le importaba para nada los propios habitantes de Yharnam. Junto a esto, empiezan a llegar noticias inquietantes. Parece ser que en un pueblo pesquero se ha conseguido abatir a un grande, y ahí es donde envían tanto a German como a María para llegar hasta él e intentar capturarlo. El problema llegó cuando las órdenes hacia German y María fueron de que arrasasen con toda esa aldea pesquera, que no dejasen a nadie vivo, para que nadie supiese de la existencia de ese grande. Llegaron hasta ese grande llamado Kos, y la sorpresa fue mayor cuando descubrieron que estaba embarazado. Este grande tenía un descendiente, algo totalmente inusual, como también veremos más adelante. Se hicieron con él y lo trasladaron al pabellón de investigación, un pabellón que regentaba María. Pero no solo fue eso lo que se trajeron de la aldea pesquera, sino también toda la culpa de lo que habían hecho, de los actos que habían cometido. Desde este mismo momento, esas acciones empezaron a atormentarlos día a día. Por una parte, al haber descubierto a un grande y al haber empezado las investigaciones con este huérfano de Kos, la Iglesia de la Sanación también empieza a querer tener contacto directo con los grandes. Y lo cierto es que tenían una posibilidad. En Birkenworth se descubrió que el contacto con los grandes podía ser directo, utilizando un cordón umbilical, el cual se podía conseguir de una forma un tanto atípica. Aquí es donde entra el maestro Willem y su investigación, el que hizo el gran descubrimiento. Los grandes estaban entre nosotros, y la plaga de bestias era simplemente el primer síntoma para la llegada de estos grandes. Cuando la plaga de bestias estuviese en su punto más álgido,
aparecería la luna roja, la luna de sangre. Esta luna que anunciaba que aquella barrera que separaba la dimensión de los grandes con la de los propios yarnamitas era casi inexistente. En aquel momento, los grandes descenderían e intentarían concebir a uno de sus descendientes, utilizando para ello a una yarnamita, dado que entre grandes no podían tener descendencia porque cada uno era totalmente diferente, era único. Aún así, aunque una yarnamita se quedase embarazada, la probabilidad de que ese nuevo bebé llegase a sobrevivir era mínima, pero sí que con ese embarazo se podía conseguir entonces un cordón umbilical y junto a él, digamos que se podía pedir una audiencia con uno de los grandes, es decir, llamarlo, atraerlo. German pudo hacerse con uno de estos cordones umbilicales, de hecho lo guardaba en su antiguo taller. Y si bien no quería utilizarlo porque sabía de los peligros que ello conllevaba, aquí es donde todo su alrededor se derrumba, toda su vida como la conocía cambia. Por un lado, María se suicida por no poder soportar la culpa de sus acciones en la aldea pesquera. Por otro lado, y viendo que German ya no es suficiente para frenar la plaga de bestias, llegan los polvorillas y los cazadores de la iglesia junto a Ludwig, del que hablaremos en otro vídeo. Estos nuevos cazadores se deleitaban con la sangre de sus víctimas. Eran totalmente contrarios a German, donde él sí que respetaba y de ahí que intentase acabar con todos aquellos que sufrían la plaga de la forma más honorable posible. En cambio, y en contra, los polvorillas simplemente destruían todo a su paso. Para German eran unos locos con sed de sangre. Junto a ellos, los cazadores de la iglesia, que mataban a sus víctimas incluso aunque no tuviese ningún indicio de haber contraído esa maldición de la plaga de bestias. Para German era todo una locura y empezó a preparar a los llamados cazadores de cazadores con Eiling a la cabeza, una nueva delegación que era necesaria para un futuro. Con todos estos acontecimientos, parece que German al final accedió a usar ese cordón umbilical para hacer el ritual y llamar a un grande, puede que con la intención de dar solución a toda esta locura que se estaba viviendo. Lo que no sabían es que al grande que llamaron era Presencia Lunar, llamada Flora, como ya la escuchamos de la muñeca dentro del sueño del cazador. Oh, Flora, de la luna, del sueño. Oh, canijos. Oh, fugaz voluntad de los antiguos, que el cazador esté a salvo, que encuentre consuelo y que su sueño, su captor, presagie un agradable despertar. Algún día se convierta en un agradable recuerdo. Y aunque si bien con esta llamada lo que German pretendía era poner una solución a la ciudad de Yharnam, las intenciones de Presencia Lunar eran todo lo contrario. Las intenciones de la Presencia Lunar eran más oscuras que la de cualquier otro grande. Lejos de solamente querer tener descendencia con cualquier yarnamita, lo que también pretendía Presencia Lunar era que ningún otro grande tuviese descendencia, y si llegaban a concebir a cualquier otro pequeño grande, para ello utilizaría a los cazadores, y para ello utilizó sobre todo a German. Presencia Lunar creó el sueño del cazador, una viva imagen de lo que era el taller de German, y cogió a German como anfitrión para este sueño. Él se encargaría de instruir a todos los cazadores que llegarían esa misma noche del cazador para que durante la llamada noche de cacería, este nuevo cazador ganase el poder necesario y la habilidad necesaria para derrotar a ese nuevo pequeño grande que nacería. German lo instruiría y lo guiaría, pero ¿quién le daría el poder necesario al nuevo cazador? Para eso se creó la muñeca. Aquí Presencia Lunar parece que le dio carta blanca a German para crear la imagen que a él quisiese de ese personaje o de ese ente que daría poder al nuevo cazador. Él seguía teniendo esa obsesión con María, por lo que la creó como una viva imagen de ella. Hola, querido cazador. En este sueño, soy una muñeca que te cuida, honorable cazador. Busca los ecos de la sangre y yo los canalizaré para darte fuerza. Perseguirás bestias y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo. Y en este punto es donde nosotros, como cazadores, llegamos a Yharnam. Nos hacen ese trasvase de sangre y entramos en el sueño del cazador. Un sueño que para German realmente es una pesadilla, dado que no puede escapar de ella. Solo hay una forma, y es que nosotros lo matemos. Pero él sabe muy bien cuál es su misión y se ciñe a ella. Por lo que nosotros, como cazadores, cuando llegamos al final de esta noche del cazador, cuando conseguimos derrotar a ese nuevo grande que ha nacido, vemos como German ya nos espera junto al gran árbol
para darnos la opción de liberarnos, es decir, de acabar con nuestra vida dentro del sueño del cazador y despertar en el mundo real. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Si nosotros aceptamos, nos dará muerte y nosotros despertaremos como si nada hubiese pasado. La presencia lunar estará contenta esa noche, dado que habremos dado muerte a un nuevo grande que acababa de nacer, justo lo que ella quería. Pero si rechazamos la oferta de German, se enfrentará a nosotros. Seguramente nosotros lleguemos a matarlo, y si llegamos a matarlo, lo que haremos será todo lo contrario a lo que nosotros esperamos, o lo que es lo mismo, liberaremos a German de esta pesadilla que es para él, de este sueño del cazador que lo tenía eternamente enjaulado. En este momento, veremos cómo Presencia Lunar hace acto de presencia, y cómo nos va a convertir a nosotros en el nuevo anfitrión del sueño del cazador. En ese momento, nuestro cazador pasará a ser el nuevo German, o lo que es lo mismo, aquel encargado de instruir o de guiar a los nuevos cazadores que llegarán en la noche de cacería y que deberán matar o dar muerte a ese nuevo grande que será concebido en la noche de cacería. Pero ¿qué pasa si consumimos 3 cordones umbilicales? Si conseguimos y utilizamos los 3 cordones umbilicales, podremos llegar a tener la lucidez necesaria para hacerle frente a la presencia lunar, es decir, tener el conocimiento para llegar a comprender aquello que tanto ansiaba el maestro Willen a aquellos seres superiores, por lo cual podremos derrotar a la presencia lunar y nosotros nos convertiremos entonces en uno de los grandes, trascenderemos a llegar a ser uno como ellos, como aquel intento fallido que se tuvo con Rom, con la araña Vacua. Con esto llegaríamos al final de la historia de German, pero se nos abre una duda. ¿Qué ocurrió con Lorenz? ¿Qué ocurrió con este gran amigo de German que en su día le prometió que iría a rescatarlo al sueño del cazador? ¿Y qué ocurrió también con su propia institución, la Iglesia de la Sanación? Lo veremos próximamente. ¡Alabado seas! ¡Alabada sea toda la maldita iglesia! ¡Suerte con la cacería! ¡Mucha suerte! Te estamos muy agradecidos a la iglesia por todo lo que hacen por nosotros. Sentimos la mayor de las gratitudes.